noches, amigos espectadores de Canal 33. Bienvenidos a esta, la tertulia ciudadana de esta casa. Les invitamos a pasar un rato con nosotros porque aquí vamos a hablar de problemas que afectan a los municipios de Madrid. Siempre lo decimos en esta casa, Madrid no es solo su capital, siendo muy importante, sino también el conjunto de ciudadanos que viven en otros municipios, en otros grandes y pequeños municipios de nuestra Comunidad de Madrid. Empezamos en directo, son las 9 y 22 minutos de la noche. Y quédense, insisto, quédense con nosotros. Además tenemos invitados de lujo y ahora mismo los presentamos. Tenemos cuatro representantes ciudadanos, cuatro ediles de cuatro municipios distintos, de cuatro partidos políticos distintos. Julio, me ha quedado bien, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Te ha quedado estupendamente, y lo has dicho muy bien. Tenemos a cuatro concejales de lujo de localidades dispersas dentro de la región, como San Fernando de Henares, Alcalá de Henares, Leganés y Boadilla del Monte. Voy a estar con Twitter toda la noche, lo digo por nuestros espectadores, que pueden mandarnos preguntas o opiniones o lo que gusten sobre esta tertulia. Estamos viendo la cuenta arroba canal33. Lo estamos viendo en pantalla ahora mismo, o sea que hay interactividad máxima. Y presentamos a nuestros invitados. Empiezo por mi izquierda. Javier Corpa, concejal del portavoz del Partido Socialista en San Fernando de Henares. Buenas noches. Buenas noches y bueno, es la primera vez que participo en esta tertulia y os quiero dar las gracias por esta invitación y espero que no sea la última. No será la última seguro y gracias a ti por venir y dar la cara ante muchos ciudadanos que nos estarán viendo en su casa y bueno, pues preguntan cosas de municipios, ¿no? A su izquierda también le acompaña Olga García, teniente alcalde de Alcalá de Henares, de Somos Alcalá. Esa coalición, bueno, pues que está gobernando, dando apoyo y gobernando en Alcalá de Henares. Buenas noches, Olga. Hola, muy buenas noches. Para mí también es la primera vez que estoy en esta tertulia. También confío en que no sea la última. Y nada, daros las gracias por darnos esta oportunidad de contarle a todos los ciudadanos todo aquello que quieran saber. Gracias a vosotros. Y comentábamos antes fuera de micrófono con Olga que vamos a explicar esto cómo era de los plenos municipales, que son normalmente una vez al mes y donde los ayuntamientos, los municipios, debaten los temas de actualidad que afectan a miles y miles de ciudadanos como usted que está en su casa, ¿no? A Julio ya le he presentado, no voy a decir nada, nos introducirá distintos temas de actualidad. Voy a mi derecha, geográfica, a la izquierda en sus pantallas, todas las cosas son según se miren. Miguel Ángel Recuenco, que fíjense, concejal portavoz del PP en Leganés y viene recién elegido presidente del Partido Popular en Leganés, que por primera vez en Leganés había dos candidaturas. Y aquí tenemos, bueno, pues al cabeza ganador. Bueno, buenas noches, lo primero, gracias Enrique por tu invitación. Y ha sido la segunda vez que ha habido elecciones en Leganés. Y sí, bueno, pues estrenando el cargo, ¿no?, de presidente y la responsabilidad que supone al final presidir el PP local, ¿no? En una gran ciudad próxima a 200.000 habitantes. Así es. Y por último, a tu derecha, nos acompaña Ricardo Díaz, concejal portavoz de Ciudadanos en Boadilla del Monte. Maravilloso municipio. Los demás también, pero Boadilla, digamos, con menos problemas de contaminación o no. Buenas noches. Sí, desde luego, es uno de los municipios, digamos, que tiene mayor calidad ambiental de la comunidad, probablemente, y más de ese entorno. Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo también soy, como el resto de contertulios, primerizo y espero volver a repetir. De momento, a micrófono cerrado, puedo decir que, bueno, que el ambiente es magnífico. Hemos asegurado, además, que pese a ser la noche de Halloween, aquí no va a haber pesadillas. Eso damos fe de ello. Y si hablábamos de medio ambiente y de calidad del aire, pues esto nos lleva ya al primer tema que tenemos preparado, ¿no? Hablamos de dos cosas. Primero, de contaminación, calidad del aire, cómo influye en los distintos municipios, porque se tiene la creencia de que la boina, lo primero, no es una boina, porque es una boina pero que cae encima, no solo de la ciudad de Madrid, sino de los municipios de la periferia. Tenemos un pantallazo, que es un plano, un mapa,
sobre estos días de episodios de elevadísima contaminación y cómo no solo afecta a Madrid. Ahí lo podemos ver lo que es la mancha de contaminación, pues afectando especialmente, y por cosas de el viento sopla de la sierra, afectando especialmente a la zona sur de Madrid, pero afecta a miles de ciudadanos. Ahí lo estamos viendo. Yo no sé qué sensación tenéis en los distintos municipios. Empezamos, si te parece, por Alcalá de Henares, Olga. ¿Tenéis la sensación de que la contaminación es solo de la ciudad de Madrid? No, en absoluto. La contaminación se centra en la ciudad de Madrid, pero lógicamente nos afecta a todos. Incluso en el mapa podíamos ver que Alcalá de Henares está ciertamente afectada también por la contaminación, a pesar de estar muy al noreste de la comunidad. Es un problema endémico que hay que intentar resolver y que, aunque efectivamente se están tomando medidas por parte de los ayuntamientos para paliar en cierta forma la contaminación, pero yo creo que hay que tomar medidas estructurales serias y firmes que eviten el problema como algo endémico, como algo definitivo. Además, en Alcalá, ciudad patrimonio de la humanidad, tenéis zonas ya exclusivamente peatonales. Y alguna más que vamos a tener a lo largo de la legislatura. Nos lo adelantas. Sí, y os lo adelanto, alguna más que vamos a tener a lo largo de la legislatura. La tendencia de las ciudades patrimonio es que los centros estén prácticamente peatonalizados en su totalidad. En Alcalá es complicado, pero ya se aprobó hace tiempo en la mesa de la movilidad el peatonalizar una parte de la plaza de Cervantes, del núcleo de Alcalá, y se va a hacer realidad en esta legislatura, por fin. Javier, en San Fernando de Henares, ¿también tenéis conciencia de que afecta la contaminación? Sí, bueno, efectivamente San Fernando de Henares es un municipio muy cercano a Madrid capital y es un municipio que está afectado también por la contaminación, ¿no? ¿Limítrofe quizá o no? Pues muy cercano, Coslada está muy pegado a Coslada y muy cercano, por ejemplo, de Vicálvaro, muy cercano a Canillejas, al distrito de Ciudad Lineal. En este caso, bueno, yo creo, coincido con Olga, ¿no? Hay que tomar medidas estructurales y medidas valientes, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, en estos días, el compañero diputado Daniel Biondi, también con una iniciativa del concejal del Ayuntamiento de Madrid, Chema Dávila, que ha estado estos días por aquí también participando en vuestras tertulias, pues ha tomado o ha puesto sobre la mesa una proposición no de ley que, bajo mi punto de vista, es una proposición valiente, ¿no? Que apuesta porque se cree un billete anticontaminación, cuando haya episodios de grado 2 y este billete que sea totalmente gratuito para los episodios de grado 3 y 4. Billete de promoción en realidad del transporte público. Efectivamente, ¿no? Porque este billete lo que tiene es un objetivo que es reducir pues los vehículos privados y apostar de una manera importante y valiente por el transporte público y por tanto reducir la contaminación de los vehículos privados. Yo creo que son iniciativas valientes y que son iniciativas que se tienen que debatir con el conjunto de la ciudadanía, con las entidades sociales de la Comunidad de Madrid y también, por supuesto, con un gran acuerdo entre todos los partidos políticos en la Asamblea de Madrid y también los ayuntamientos. Leganés, estamos viendo imágenes que además hemos tomado desde Leganés y donde sí. Se aprecia evidentemente, a veces no se veía ni el pirulí, no se ve el skyline de Madrid, pero Leganés sí es una de las ciudades más afectadas. Por ser la más próxima, nos separa la M40, ¿no? La M40, somos colindantes. La verdad es que aquí te planteas dos cosas, ¿no? Una, como vecino de Leganés, verdaderamente el día a día pues no te fijas en estas cuestiones. O sea, y además es una opinión que yo me puedo fijar más porque está más comprometido y tienes al final la responsabilidad política, pero un vecino de a pie, no creas que en Leganés te van comentando los vecinos por la calle, oye, qué contaminación tenemos, ¿no? O sea, entonces, creo que algo fundamental es concienciar a los políticos, porque supuesto, luego, en primer lugar. Hay que tomar medidas y mejor estar concienciado, ¿no? Sí, porque si no es consciente directamente la población de este problema que tenemos. No colabora. No va a colaborar y cualquier medida que vayamos a tomar la van a considerar incluso represiva. Porque si tú prohíbes que pasen coches, prohíbes que circulen coches por tu ciudad, sí, estableces alguna limitación. O estableces algunas sanciones o demás, pues al final es difícil
de comprender a no ser que se conciencie, ¿no? Y yo creo que el gran ejemplo, decimos que ha salido antes en el debate, la conversación, que si era solamente el Ayuntamiento de Madrid o solamente Madrid. O sea, tú te sales fuera de la Comunidad de Madrid y enseguida notas cuando pasas a Cuenca y vienes, ves lo que nos envuelve, ¿no? Y yo creo que es muy importante en esto, fíjate, el viajar y el coger un ejemplo de ciudades europeas, ¿no? Yo creo que es una manera importante de ver pues lo que se está realizando en otras ciudades europeas y que están funcionando, ¿no? Y esa conciencia que hay del uso del transporte público. No sé si está tanto en abaratar el coste, porque no sé si está tanto en abaratar el coste, porque tampoco considero desmedido lo que hay que pagar en estos momentos por el transporte público. A lo mejor quizá lo de abaratar sea para promocionar. Pero al final es más un tema de concienciación, desde chiquititos y estimular. Mira, me gusta, porque el otro día fueron mis hijos y me preguntaron, una de las preguntas que les hicieron dentro del colegio, o sea, que ya se está trabajando en ello, y decir, oye, ¿qué haríais para qué medidas tomaríais vosotros para evitar la contaminación en ¿Y cuál en era Madrid? La respuesta? Pues fíjate, siendo niños, al final te empezaban y te decían lo que decimos los mayores, primero, prohibir coches, que si pasan por carreteras, que paguen los coches y si finalmente no cumplen, que se sancione. Y eran niños, o sea... Entonces, lo ven claro, la inocencia, o sea, ¿no? Entonces llegas y dices, es algo que a lo mejor deberíamos aprender, ¿no? O sea, el decir, oye, mirad ya a alguien que no está contaminado, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué respuestas te da? Pues un poco de cara a buscar una solución, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que es la concienciación y, claro, tiene que ser trabajo de generaciones. Es difícil, muy difícil cambiar una mentalidad de alguien que tiene hoy ya 50, 40 o 30 años, pero hay que trabajar mucho con ello. Y será más difícil todavía concienciar en una ciudad que el medio ambiente parece que la invade, que es Boadilla, ¿no? Sí, precisamente cuando llegaba yo aquí comentaba con un vecino en el ascensor que me picaba la garganta y los ojos, simplemente por entrar aquí. También es el trabajo también en una zona de la sierra y por lo tanto, bueno, pues no estoy adecuado a lo mejor y me impacta más. De cualquier manera, lo que está muy claro es que a los vecinos, sean del municipio que sea, lo que hay que darles son soluciones. Y esas soluciones son soluciones de movilidad. Y que no vamos a conseguir una concienciación seria si no hay una solución seria a esa movilidad. En este sentido, yo creo que la potenciación del coche eléctrico y de los medios eléctricos es muy importante, porque además donde se emite precisamente es en las zonas de mayor concentración de población y por lo tanto es donde más impacta a la salud. Esto pasa también por potenciar las energías renovables. Y cuando hablamos de coche eléctrico, fíjense, todo el mundo piensa coche eléctrico, bueno, pues tiene que ser transporte privado. No tiene por qué. Es decir, estamos acostumbrados a ver el transporte desde el punto de vista del transporte público como colectivo, pero hay otros tipos de transporte que pueden ser transportes públicos, ¿vale?, y no colectivos. Y me refiero con esto, por ejemplo, pues a soluciones que están funcionando muy bien en Madrid capital, como es el tema del arrendamiento por horas del coche eléctrico. Y le voy a decir más, para un municipio, por ejemplo, como Boadilla, la dispersión de la población es enorme. Obliga a usar el coche continuamente. Claro, efectivamente, es que a lo mejor para llegar al metro ligero en Boadilla, pues hay personas que tienen que recorrer hasta 3 kilómetros. No cabe en cabeza. Sí, son ciudades, en este caso, diseñadas. Exacto, entonces, para el coche. Y, efectivamente. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ir. Tenemos que dar soluciones a medida. Y es más, bajo mi punto de vista, el tema de la movilidad eléctrica tiene una doble ventaja. Y es que, miren ustedes, la energía eléctrica que se produce, sea en un aerogenerador, sea en una central termosolar o termoeléctrica o nuclear, me da igual. La energía eléctrica que se produce y no se consume, se pierde. Sin embargo, los coches eléctricos funcionan como pulmones de almacenamiento de esa energía cuando no se están utilizando, por la noche. Por lo tanto, estaríamos con este tipo de solución, no digo solo el coche, me estoy refiriendo, me da igual, una flota de autobuses eléctrico, por ejemplo. Estaríamos hablando entonces de verdaderas soluciones. El cambio de hábitos va a venir, seguro que va a venir, por supuesto, ¿cómo no va a venir? Pero yo apuesto mucho más que por una prohibición... por una persuasión, una seducción, mucho más que una prohibición. Es mi perspectiva.
Una cuestión, Enrique. Sí. Antes ha hablado Javier sobre la PNL que ha presentado el diputado autonómico Daniel Biondi, y es verdad también que en el día de hoy Alejandro Sánchez, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, también ha formulado una iniciativa similar, que aparte del plan que ya redundante en cuanto a movilidad, es decir, para favorecer quizá una entrada de vehículos a la capital de una forma más sostenible, también apuntan, que es lo más central, a ese billete gratuito o bonificado, dependiendo de las condiciones de contaminación que haya en la ciudad de Madrid. Y un dato curioso también sobre la contaminación, que es verdad que el dióxido de nitrógeno, que es el que más afecta a la ciudad de Madrid, condiciona los problemas de polución en los barrios con más coches, sobre todo los cercanos a la Castellana y los del sur, pero precisamente, y esto es curioso, hay otro tipo de contaminante que se da mucho en primavera y sobre todo en verano, que es el ozono troposférico, que por cuestión de química, de gases y de vientos, tiene una mayor problemática se arrastra hacia la zona norte de Madrid, hacia la zona de la sierra, de Alatazar, de Orusco, de Majadahonda también, y afecta más a estos municipios. Por tanto, estamos hablando de un problema de contaminación que no solo se circunscribe a la capital, sino que también, por estas cuestiones de los gases, también influye a todo el área metropolitana, incluso la sierra en este caso. Y un apunte también, estamos hablando de la contaminación de gases y demás, pero la acústica está por encima. Está por encima. Eso es otro tema. Es decir, lo que pasa es que parece que no... La contaminación sonora. Sí, la contaminación sonora está por encima. O sea, hay estudios en Leganés, tenemos, me imagino que en el resto de municipios seguramente quizá también. Uno encerrado sea más fácil abstraerse, pero uno encerrado sigue respirando el oxígeno mal contaminado. Sí, pero es cuando estaba comentando Ricardo lo del hábito, que si la ciudad invitaba a coger el coche y demás y tal, ahí es donde voy con la concienciación. Invita a coger el coche o a darle a la bicicleta. Por eso digo que es importante viajar por Europa y ver, decir, oye, lo que hay, vamos a copiar los modelos. Si muchas cosas están inventadas y lo que funciona hay que copiarlo, o sea, no hay que andarse con... Pero yo no he visto en una gran superficie, ¿sí?, y vas cualquier fin de semana y ves coches, coches y coches, yo creo que va a ser muy difícil concienciar a la gente de que vaya a hacer la compra semanal en la bicicleta. No, pero vamos a ver, date una vuelta por Ámsterdam. La compra, como tú dices, cuando tienes que cargar, lógicamente, pero eso ¿cuánto vas a la semana? El día a día, cuando tú vas a trabajar. Es una ciudad muy llana. En Madrid, por ejemplo, vas a la Cuesta de la Vega y terminas con las piernas como la de Roberto Carlos, quiero decir. No, pero... Tienes que tener, lógicamente, un mecanismo eléctrico en todo caso. Y cuando llueve... Bueno, tienes también bicicletas eléctricas. Tenías que ver en Ámsterdam cómo iban con su paraguas y con la bicicleta. Que es que yo alucinaba, de verdad. O sea, ves eso y dices, esto es... querer medioambientalmente tu ciudad. O sea, alguien que va con una bicicleta y que va con el paraguas, dices, y no es ni uno ni dos, o sea, que es un uso habitual. A ver, el planteamiento, los que estamos aquí en esta mesa, es que seguramente no se nos pase ni por la cabeza. O sea, no se nos pase por la cabeza porque no nos han educado ni hemos vivido eso. ¿Cuántos padres salían hace 20 años con nosotros a montar en bici? ¿Cuántos salen a día de hoy? Ya veremos dentro de 10 o 15 años si esto que estoy comentando no va a ser más habitual. Pero quizá no tengamos ese tiempo, ¿no? Eso de 20 años, 15 años, quizá dentro de 3, 4 años el problema sea grave y más urgente, ¿no? Por eso hay que actuar de otra manera. Olga. Perdón. No se puede pensar en resolver el problema con una única solución. Efectivamente. Tiene que ser un cúmulo de soluciones. Exacto, claro. Hablamos de vehículos eléctricos, pues vamos a potenciar la compra de esos vehículos, vamos a bonificar la compra de los vehículos, vamos a crear aparcamientos disuasorios a la entrada de las ciudades, vamos a potenciar carriles bici. Quiero decir, no existe una única medida con la que resolver el problema, tiene que ser un cúmulo de medidas, pero no tomadas al azar. Vamos a sentarnos y vamos a hacer un plan de verdad de movilidad para resolver el problema de las... Si el problema de Madrid capital se resuelve, el problema de contaminación, no es que el problema de la Comunidad de Madrid quede resuelto, pero una muy buena parte del problema sí quedaría paliado, por lo menos. Entonces, vamos a sentarnos a ver cuál es ese conjunto de medidas que habría que tomar, y pasa por todo eso. Potenciar los vehículos eléctricos,
agilizar compras, hacer aparcamientos disuasorios a las entradas y salidas de las ciudades, los planes de los vehículos estos de arrendamiento por horas, los carriles bici, que lógicamente en una ciudad en la que no hay carriles bici, pues el uso de la bicicleta es complicado y peligroso. Entonces, sentémonos y hagamos un cúmulo de soluciones y pongamos fin al problema. Javier. Sí, bueno, yo decía Miguel Ángel, ¿no? Hablaba de la contaminación acústica, que nos lo digan a los vecinos de San Fernando, que sufrimos la tercera y cuarta pista por la ampliación del aeropuerto de Barajas y sufrimos de una manera importante, bueno, pues la contaminación acústica. Pero lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, yo insisto, es importante y coincido con lo que estaba comentando Olga, es importante que desde la Asamblea de Madrid, que es pues bueno, la Cámara de Representación más grande que tenemos en la Comunidad de Madrid, se pongan sobre la mesa medidas valientes. Yo creo que medidas como la PNL que ha planteado el Partido Socialista o la propuesta que ha planteado el diputado de Equo son medidas valientes, pero que tienen que ir acompañadas de más medidas y sobre todo hacer partícipe a los movimientos sociales de la Comunidad de Madrid, porque es un problema que tenemos que tomar en serio. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la concienciación, desde luego, que desde pequeños hay que concienciar, ¿no? Pero es un momento, yo creo, en el que no podemos perder tiempo y que hay que poner sobre la mesa medidas valientes y con el consenso, con el máximo consenso de partidos políticos y de la sociedad civil. Por supuesto, porque además lo importante de las medidas es la ejecución de ellas. Cuando digo esto, es que muchas veces, pues escuchando algo, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas soluciones ya puestas encima de la mesa, ¿eh? Que muchas ya, pues los coches eléctricos, los carriles bicis, el problema es la ejecución. O sea, la ejecución, porque evidentemente hay que sacarlo de algún sitio. Y si lo sacas de algún sitio, pues hay que quitarlo Montoro de otro. Montoro que no. No, Montoro no, porque en este caso, a nivel municipal... También Montoro. Sí, pero los recursos son los que son. O sea, es decir, yo tengo claro que en un municipio, hablo del que conozco más, ¿no? Que tengo primera mano, estamos moviéndonos en torno a un presupuesto de unos 140 millones de euros. Eso es lo que tenemos. O sea, no hay que volverse locos y decir, oye, a partir de ahí, pues evidentemente, a lo mejor hay que prescindir de otras cosas porque hay que hacer más carriles bicis, o porque hay que fomentar el uso de la bicicleta, o porque hay que hacer... O el transporte público. Pero ahí es donde voy a decir, oye, con esa limitación, que seamos realistas, nos ponen los presupuestos y quien ha tenido responsabilidades de gobierno, que como la tienes, sabes esa limitación que tienes. O sea, una veces es las ganas que te gustaría realizar y lo que tú llevarías a cabo y la utopía que supone eso de llevarlo a cabo, y luego tienes la realidad de los recursos económicos, claro, ¿no? La realidad presupuestaria. Y dentro de esa concienciación que tenemos que hacer a los vecinos, por eso hablo muy importante cuando empieza con la palabra concienciación, es decir, oye, es que si tengo que hacer esto porque es vital, a lo mejor hay otra serie de cuestiones que son importantes, pero no vitales. Y ahí evidentemente tiene que haber una unidad por parte de todos los partidos políticos. Porque hay cuestiones que son vitales y otras que son importantes, pero no vitales. Esto, tal como lo estamos viendo, ¿eso se llama pacto? Pregunto. Yo es que estoy clarísimo y estoy a favor de tiene los pactos. Tiene que haber un pacto anticontaminación. Hay determinadas cuestiones que, por encima que de colores. Que se extrapolan de las ideologías políticas. Yo creo que haya una contaminación no es ni de izquierdas ni de derechas. O sea, yo creo que evidentemente se contamina todo el mundo y está todo el mundo pero afectado. Pero quizás cómo se combate si tiene ideología, ¿no? Pero el problema es sobre todo, y eso sí que hay que decirlo, en cuanto a las políticas que se han estado haciendo en el entorno medioambiental, es que siempre se ha estado observando las medidas que se aplicaban a 4 años vista. Y, perdone, pero las eras geológicas de la Tierra no van cada 4 años. Es que no es así. Es que la Tierra va por un lado y la política va por otro. Por lo tanto, efectivamente, es absolutamente necesario que haya, pero además una continuidad. O sea, no porque ahora haya 4 partidos aquí que lleguen a un consenso determinado en el 2017. No, oiga, es que esta política medioambiental tiene que ser continuada en el tiempo. De nada sirve que mañana vengan otros y lo retiren. Porque es que, insisto, que esto es un problema de yo sigo creyendo, que además es global. Yo sigo creyendo en la Constitución, ¿eh? O sea, para mí es válida. Se hizo hace ya mucho tiempo y sigo creyendo en ella. Me refiero a que yo creo que este tipo de pactos son para que queden a medio largo plazo, porque además a corto plazo no se ve el resultado. No, claro, eso es a lo que me refería. No, en 4 años no se ve el resultado, quizá lo que dura una legislatura, ¿no?
¿Existen esas limitaciones, como teniente alcalde Olga, presupuestarias a la hora de decir, bueno, por un lado va lo que quiero y por otro lo que puedo? Hombre, nosotros en Alcalá de Henares estamos sometidos a un plan de ajuste que gracias al señor Montoro pues nos tiene bastante asfixiados. Es la sabía realidad. Yo que iba a salir más sí, de una vez. Pero es que es así, ¿no? Tenemos unas limitaciones y de ahí no podemos salirnos. Hay una parte de ese discurso de concienciación que se resuelve siempre con la participación. Si tú haces un programa participativo, si tú implicas a los vecinos, vecinas, asociaciones, a entidades en esas medidas, la concienciación viene dada, viene por sí sola. Tienes un problema de concienciación cuando tomas una medida y tienes que explicarla. Cuando es la propia gente quien ha llegado al convencimiento de que esa tiene que ser la medida a tomar, el tema de la concienciación lo tienes relativamente resuelto. Y efectivamente, aun con todas esas cortapisas que tenemos económicas, hay planes que no pueden salir, evidentemente, de los municipios, que tienen que salir de la comunidad o del Estado, indiscutiblemente. O sea, eso... Pero tienen limitaciones también. ¿Eh? Sí, o sea, por supuesto. Que lo que cada pasa uno es que en su escala. O sea, no es... Nosotros tenemos limitaciones, Montoro es el que tiene la llave, y entonces, bueno, pues que vaya dándole ahí vueltecillas a la llave. También que tendrá ya sus tiene. Limitaciones, claro. Montoro, ¿no? Seguramente que las tendrá. O sea, seguramente. Vamos a ver, todo el mundo al final tiene una limitación. Aquí, pues es fácil decir, oye, pues mira, el Montoro es el ministro y le toca tener esa responsabilidad, ¿no? Pero todos somos conscientes de las limitaciones que tenemos arriba y la que tienen. Te iba a decir ciudades, pero no, países europeos que se han encontrado, parece que iban a derrochar, que iban a hacer el oro y el moro, al final lo que han tenido ha sido una restricción absoluta, porque evidentemente las limitaciones las tiene todo el mundo, incluido el ministro. Estamos completamente de acuerdo, pero lo que es muy difícil de explicarle a la ciudadanía es que se le perdona o se le condona una deuda a los bancos que no van a pagarnos y sin embargo no tenemos para hacer carriles bici o aparcamientos disuasorios. Vamos a ver. Entonces es complicado. Quiero decir, no porque los mecanismos... porque se mancha el mensaje, porque esa condonación de deuda, ya estamos saliendo a otro tema que siempre parece que es lo fácil, ¿no? Decir, oye, le hemos condonado la deuda a los bancos, porque si no el sistema quiebra totalmente. Y si el sistema quiebra, olvídate de carriles bici y de todo lo demás. O sea, es decir, es que es muy fácil el mensaje dialéctico, decir, oye, mira, le perdonamos al banco lo que debe. Primero, ese banco, que más bien han sido cajas, pero bueno, ese banco al final... esos recursos económicos que tiene son también de los propios ciudadanos. Yo no estoy hablando de la responsabilidad de los gestores del banco, que eso va por otro lado, ¿vale? Pero lo que estamos hablando de que el Estado, al final, salve una situación económica, sí, porque al final el propio Estado debe dinero, la propia comunidad debe dinero, tu propio ayuntamiento debe dinero a ese sistema bancario, y si no le salva y no llega nadie que lo salve, el sistema quiebra. Y entonces al final somos todos responsables. Es que no me has entendido. Es que yo no estoy en contra de que se salve al banco. Lo que estoy en contra es de que te he salvado y ya no tienes que devolverlo. Porque cuando yo, como ayuntamiento, le pido al Estado un crédito para pagar proveedores... O a un banco para pagar proveedores... Hay que devolverlo. Evidentemente, pero tengo que devolverlo. ¿Entiendes? Entonces... si los bancos fueran devolviendo, de la manera que fuera, pero fueran están devolviendo haciendo, esa deuda, sería el tema económico de los municipios seguramente sería pero complicado, pero no estamos haciendo. Saliendo completamente sí, del ya, tema. Javier quería hacer un apunte, no sé si sobre los bancos... Un apunte, pero yo creo que es importante, ¿no? Por la posición que tiene en este caso el Partido Popular. Es que claro que es importante... no se puede dejar en manos de los ayuntamientos las soluciones a un problema medioambiental. Tienen que ser soluciones globales que nazcan desde el consenso, desde la Asamblea de Madrid y que puedan ejecutar los ayuntamientos, porque es que no es solo los bancos, es que sufrimos los ayuntamientos también los recortes del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo, sin ir más lejos, hace una semana nos enterábamos, por la prensa, por cierto, que la Comunidad de Madrid se cargaba los convenios de teleasistencia. Y claro, no se puede cargar en los ayuntamientos todo el peso de una política medioambiental, que es un problema que excede del ámbito municipal, que es un problema global que sufre no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino la periferia y, por tanto, que sufre toda la Comunidad de Madrid.
Nos comentaba Miguel Ángel, perdóname Ricardo, comentaba Miguel Ángel, decía, no es cierto lo de los convenios, vamos a hacer ese apunte porque hay gente mayor que nos está viendo, ¿no va a haber convenios con los ayuntamientos con la teleasistencia? Vamos a ver, creo recordar que el propio consejero, además en una visita que hizo a Leganés, coincidió ese día, dice, todos los recursos económicos, no tengo ahora aquí el dato y para decir algo que no es exacto, prefiero no decirlo, pero dice, todos los recursos económicos que se estaban destinando a la teleasistencia se van a seguir destinando, es así de claro. Y es más, el tema de los convenios, concretamente en Leganés, cuando se les ha invitado para tener una reunión y regular esos convenios, ha sido el propio ayuntamiento del PSOE Izquierda Unida quien no se ha presentado en esas negociaciones. Esa es la realidad. Y es más, nos hemos enterado nosotros como oposición nos hemos enterado de decir, oye, mira, que no están viniendo, queremos establecer este nuevo sistema de financiación de la teleasistencia y si no vienen tu ayuntamiento a enterarse. Esa es una realidad en la que yo la he vivido allí en primera persona. Ayuntamientos donde está gobernando el Partido Socialista, por ejemplo, el de Alcalá de Henares, y si no que me corrija Olga, han tenido que dotar una partida presupuestaria para hacer frente con recursos municipales a algo que venía financiando la Comunidad de Madrid. He puesto el ejemplo de Alcalá de Henares o el ejemplo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que con los compañeros hablaba el otro día, y es lo mismo, ¿no? Y en San Fernando de Henares, nosotros estamos en la oposición, espero que por poco tiempo, pero es cierto que se ha debatido en las ordenanzas municipales el crear una ordenanza específica para el tema de teleasistencia. Nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha tomado el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, y es que los ayuntamientos asuman ese gasto, pero hay que exigir a la Comunidad de Madrid que algo que les compete a ellos y algo que han estado financiando ellos, tienen que seguir, lo tienen que seguir financiando. Yo es competencia la Comunidad de Madrid, no lo puede financiar Miguel Ángel, si me permitís, ¿cómo se va a financiar en Leganés? ¿La teleasistencia? Con la Comunidad de Madrid, lo va a financiar la Comunidad de Madrid. A día de hoy, los ayuntamientos no tienen constancia. Estaba leyendo la noticia, hay unas declaraciones de hace unos días de Carlos Izquierdo, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que dice que a partir del 1 de enero... va a haber más dinero que nunca para la teleasistencia, lo iban a incrementar. Es cierto, por eso digo que... Sí, es cierto, estamos prácticamente en el mes de noviembre y los ayuntamientos no tenemos constancia y no existe partida presupuestaria para hacer frente a ese gasto. Y por eso ayuntamientos, como decía, en este caso, los que conozco, que gobiernan compañeros o compañeras del Partido Socialista, han tenido que incluir en sus presupuestos municipales partidas para hacer frente a ese gasto. 1 de enero, que es cuando empiezan los nuevos presupuestos, porque evidentemente si ahora mismo aprobáis una modificación presupuestaria, no es para aplicarla ahora, ¿no? Pero al pasado año, al año 2016, se está cubriendo la teleasistencia, pero a estas alturas los ayuntamientos sí sabían que se iba a financiar. Sin embargo, eso no pasa para el 2018. Pero si se lo ha dicho el propio consejero a los ayuntamientos, va a pagar la teleasistencia de la Comunidad de Madrid, y es más, va a destinar más dinero. Si va a destinar más dinero, significa que va a pagar. Si no, no destinaría más dinero. Diría que lo quitaría. Hay una compañera que forma parte de un gobierno municipal, y los gobiernos municipales, por lo menos los progresistas, están incluyendo en sus presupuestos partidas para hacer frente a un gasto que a día de hoy la Comunidad de Madrid ¿Alguien ha extendido ese bulo de que no va a haber dinero? No, es un bulo, es que ha habido reuniones con la propia consejería. Sí, pero la consejería te está diciendo, y el propio consejero, lo ha leído Enrique, que va a haber más dinero que nunca para la teleasistencia, que se va a incrementar la partida presupuestaria para la teleasistencia, significa que hay partida presupuestaria para la teleasistencia. A día de hoy no hay partida presupuestaria para la teleasistencia, insisto, a día de hoy no hay partida presupuestaria. Vamos a ver, sí, porque se aprobaron los presupuestos del año pasado, que además Ciudadanos apoyó esos presupuestos, o sea, que es que me refiero. Y en estos nuevos presupuestos que van a entrar en vigor para la legislatura que viene, se incrementa en ese porcentaje. O sea, me refiero que yo cuando escuché aquello, que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a quitar desde la Comunidad de Madrid la teleasistencia y la van a cubrir los ayuntamientos? ¿De entrada? Porque técnicamente no puedes. Cuando digo que técnicamente no puedes, cuando tú llegues y le preguntes a la interventora que le vas a dar a un vecino X dinero desde tu presupuesto, cuando no tienes las competencias, te va a poner un reparo. Esa es la realidad de la ejecución de un presupuesto. Entonces, porque te va a decir, esas competencias son autonómicas. Y, por otro lado, conozco ese tema local. Y, por otro lado, me encuentro que el propio consejero
ha manifestado lo que ha manifestado. La prensa oficialmente, yo insisto, y ha habido reuniones con los ayuntamientos. Y tuvimos un pleno, el pleno de ordenanzas en el Ayuntamiento de San Fernando, se celebró la pasada semana y iba una ordenanza específica para regular el tema de la teleasistencia. Iba específica porque a día de hoy, como digo, la Comunidad de Madrid oficialmente no se ha dirigido a los ayuntamientos para garantizar esa financiación. Se ha salido una noticia, porque el consejero ahora lo ha dicho, pero oficialmente hay una persona o una compañera que está en un gobierno municipal. Nuestro concejal de Servicios Sociales se ha reunido esta misma semana y no ha salido de allí con la garantía de que vaya a tener financiación para el programa de teleasistencia. No ha salido de la consejería con la seguridad y la reunión ha sido esta misma semana, el concejal de Asuntos Sociales. Pero no solamente en este tema, es en tema de dependencia, es en tema de escuelas infantiles, es en muchos temas en los que la Comunidad de Madrid... Sería muy sencillo si lo de las competencias impropias cumplamos la ley del pacto local. Es que la ley del pacto local no se está cumpliendo, cumplámosla. Es que la ley del pacto local hablaba de que se iba a convocar una mesa y se ha convocado dos veces desde el año 2003. Si estoy convencido que ni ningún consejero ni el portavoz que aquí te está hablando te va a poner ningún reparo a lo que tú quieras pagar desde tu ayuntamiento. Sí, te lo aseguro, claro, que no te va a poner ningún reparo. O sea que... En concreto, por lo que la verdad es que informaba el diario El País hace un par de semanas, es que el gobierno iba a retirar la subvención para el servicio de asistencia para los no dependientes o los que estaban en fase, en trámite de estudio, porque entendía que eso no era competencia regional directa, sino competencia que podía ser competencia municipal, y por eso de ahí puede generarse la controversia que hemos tenido o el malentendido entre unos y otros. El tema está en la gente que está en fase de estudio, lo que hay que agilizar es que ese estudio, en vez de tardar un mes, que no son dependientes reconocidos directamente, sino que tienen otro tipo de plusvalías o de facilidades. No, porque todavía no lo tienen reconocido. Todavía no lo tienen reconocido. A lo mejor no se le puede reconocer. Que además en eso, cuando ha surgido ese debate, lo he dicho así de claro, decir, oye, si yo tengo todo el derecho a que se me reconozca el tener esa dependencia y resulta que por un tema administrativo, es decir, en vez de tardar, burocrático. Tardar dos días, tardo un mes o tardo dos meses, es responsabilidad de la administración. Tendrás todo el derecho del mundo El ayuntamiento trataba hasta el momento a una persona, pues es muy difícil que ahora le diga que no porque está en trámites o en burocracia. Habría que ver caso por caso lo que ocurre. Puede ser esta la circunstancia, que los ayuntamientos se comprometan con ciertas personas a cuidarles, adelantarles este servicio de asistencia, cuando luego no van a recibir ese dinero por parte de esa transferencia por parte de la Comunidad de Madrid porque no tengan esa partida. Que esa es la gran, esa es el gran matiz que no se dice. Si tú tienes derecho a ese reconocimiento, por la ley de dependencia te genera ya un derecho. Evidentemente lo vas a tener que recibir. Otra cosa es que dices, oye, mira, es que todavía no te hemos dado, no te hemos valorado y no tienes el papel que te reconozca como dependiente. Pues eso se tendrá poner de acuerdo Pero ahí vamos, ya entraríamos también en otro tema de debate, que es la agilización de las administraciones. O sea, eso ya es otro tema. Pues voy a pedir una respuesta casi sí o no, por cerrar el tema. ¿Pacto entonces, empezamos, Olga, contra la contaminación y un pacto por encima de colores políticos? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Vamos a darles ideas. En temas de salud, en temas medioambientales, en temas de ciudad, en temas serios, yo creo que lo mejor sería un gran pacto con medidas concretas y medidas globales, no poniendo parches, sino medidas globales. Desde luego, lo he dicho desde mi primera intervención, yo creo que es fundamental y que ese pacto nazca en la Asamblea de Madrid con la participación, insisto, de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Es de las primeras veces que yo creo que se oye la palabra pacto, Miguel Ángel. Ellos me conocen menos, tú más. Para mí, pacto siempre. Pacto y consenso, ¿no? Ricardo. Absolutamente sí, y sobre todo viniendo de Ciudadanos, que pactamos siempre, siempre. Y con quien sea, casi. Efectivamente, efectivamente. Y eso es algo muy sano, que no estamos acostumbrados en este país por la polarización política. ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú qué haces? Las ¿Y tú etiquetas, qué eres? Las Exacto. Etiquetas. Bueno, en política uno viene para dar soluciones, no bueno, para pues, etiquetar. Pues esta noche no es de terror. Hemos sacado como conclusión, es necesario un pacto de todos los partidos, de toda la sociedad en realidad, contra la contaminación. Un efecto del cambio climático, además de la contaminación, es la sequía que estamos padeciendo. Hace unas horas conocíamos la noticia que el alcalde de Cercedilla
anunciaba que ha restringido el uso del agua potable de la red para el riego de calles, jardines, cultivos, limpieza de fachadas y lavado de vehículos ante la sequía que se viene prolongando desde hace meses. Causó alarma este anuncio, hecho en un bando, insistimos, por el alcalde de Cercedilla, en la sierra, y la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Ángel Garrido, bueno, pues salió diciendo que tenemos agua a los madrileños para un año y que los embalses a día de hoy, a ver si encuentro el... Están al 56%. Al 56%, 56% que pero que el consumo debe ser responsable. Que la media de esta época del año en la que nos encontramos, que es el inicio del año hidrológico y que deberían aparecer las primeras lluvias más, que no hemos tenido apenas, salvo un día, creo que contar, durante este otoño. ¿Concienciación, Olga? Sin duda ninguna. Bueno, nosotros desde Alcalá de Henares sabéis que no pertenecemos al canal de Isabel II, nuestro agua viene de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, con lo cual nosotros cogemos agua de dos pantanos, de Beleña y de Alcorlo. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha firmado hace poco... ¿A qué porcentaje están, sabes? Están al 28%. Uf. Yo llevo esa competencia y están aproximadamente al 28%. Situación apurada. Situación muy apurada. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha firmado hace poco con la Confederación Hidrográfica del Tajo el hacer un trasvase desde el embalse de Alcorlo para garantizar dentro de lo posible que los alcalainos y las alcalainas dispongan de agua potable. En cualquier caso, sí es cierto, vamos a tener en cualquier momento que decretar estado de prealerta. ¿Alguna restricción? Bajar quizá un poco la presión y alguna restricción sobre todo eso, en riegos, en baldeos, en lo que tú comentabas, el lavado de los coches, no tenemos cultivos prácticamente, pero... Javier. Sí, yo conozco por la cercanía el problema que tiene Alcalá de Henares. Es cierto que en el resto de la Comunidad de Madrid no estamos en una situación límite, pero igualmente yo creo que es muy importante poner políticas que de alguna manera ayuden a aquellas personas que sufren de primera mano la sequía. En este caso, el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda con algunas medidas como incentivar a los agricultores y ganaderos por los efectos de la sequía, pues por ejemplo con medidas como la reducción de tarifas eléctricas o la exención del impuesto de bienes inmuebles. Yo estos días hablaba con compañeros, precisamente con compañeros que están muy vinculados a los temas de medio ambiente, que es sorpresivo, ¿no? La situación, por ejemplo, que tiene Vigo. Parece mentira que en Vigo, que en Galicia, tengan la situación que tiene. Y eso, como digo, yo creo que requiere también de un consenso de todos los partidos políticos. Ahí además la solución no es una varita mágica. Y concienciación que en este caso en la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos, yo echo en falta campañas de concienciación por parte del gobierno regional y por parte del canal de Isabel II. Pues las ha habido otros años, efectivamente. Sí. Ahora se tendrán que poner con ellas, pero es verdad que sí que ha habido años pasados campañas de concienciación por parte del canal, que yo recuerde. Vamos a ver, el tema... Estabas comentando lo del alcalde, ¿no? Que quería concienciar. He visto la noticia y parece que quería concienciar y si no, sancionar, ¿no? Sí, entre 750 y 1.500 euros. ¿No? Yo me quedo... Es una manera de concienciar, ¿no? Yo me quedo más con la primera parte, ¿no? Yo creo que el uso responsable, ¿no? del agua, pues antes que sancionar, pues yo creo que lo que tenemos que es enseñar ese uso responsable, que hay que fomentar más campañas de concienciación. Yo creo que todo el mundo ya tiene esa conciencia y lo que hay que es fomentarla, ¿no? Recordarla. También es verdad que mucho depende también, y sobre todo cuando escucho la palabra del riego y demás de las ciudades, ¿no? De estos diseños que se planteen ahora, ¿no? De los diseños urbanísticos que se planteen. Pues bueno, no es lo mismo plantear parques preciosos con césped, que pueden ser preciosos, pero quizá Madrid no es el sitio más adecuado para ese tipo de planteamientos. Cada cierto tiempo se inaugura alguno. Pero si te das cuenta también, Enrique, eso ha cambiado. O sea, es decir, eso cada vez está cambiando más. Y tú te acercas... Sí, se ponen ya plantaciones autóctonas, ¿no? Te acercas a los diseños actuales y... Porque antes, es verdad,
pero no, sola, no, no desde un punto de vista político. Se inauguraba un centro comercial, césped, alrededor, todo. Claro, pero ya no desde un punto de vista político, porque muchas veces el político tiene una idea, pero verdaderamente detrás hay equipos profesionales que son los que se redactan, y se me ha dado lo mismo porque ha habido de distintas ideologías y de distintos diseños, y yo en Leganés ha habido desarrollos con el Partido Socialista y ha habido desarrollos con el Partido Popular. Y al final ves que los diseños que se han hecho, pues al final no preveían la gestión posterior, ¿no? O sea, es decir, el cómo prestar un servicio a posteriori. Yo sé que las cuentas de Boadilla son unas cuentas muy saneadas y por tanto no tienen ningún tipo de problema desde ese punto de vista, seguramente, ¿no? Seguramente, pero los presupuestos se nos tiran la justicia. Pero, el de 2014 y el 2015, o sea, pero, serán saneadas, pero luego, por otro lado, pues oye, tienes otro tipo de ayuntamientos, que San Fernando de Henares, Leganés, Alcalá seguramente también se acerque, que bueno, que ese tipo de mantenimiento es difícil de llevar, es muy difícil de llevar. Entonces, los nuevos diseños es donde hay que concienciarse los propios redactores para poder llevarlos a cabo. Además, es un tema muy municipal, o sea, porque el cómo quieres tú tu ciudad desde un punto de vista estético y de diseño es muy municipal, con independencia de que luego tengas a la Comunidad de Madrid y al Estado a través de las distintas... de los distintos organismos controlándote si cumples o no cumples la normativa medioambiental. Pero lo que es el diseño, al final no hay ninguna ley que te diga pon este árbol o pon césped. O sea, es... Javier, claro. Pero una cosa, en San Fernando de Henares, por ejemplo, no van a ser todo palos para la Comunidad de Madrid y para el Partido Popular, pero es verdad, en la anterior legislatura se llegó a un acuerdo con el Canal de Isabel II y una parte importante de nuestra ciudad, de nuestro municipio, que sobre todo los parques, los grandes, las grandes zonas verdes de nuestra ciudad, pues se riegan con agua reciclada porque tenemos cerca la depuradora de Casa Quemada. Yo creo que este tipo de políticas son las que hay que poner en valor para luchar contra la sequía y aprovechar al máximo, pues en este caso, un recurso como es el agua. Si no se predica con el ejemplo, no hay concienciación posible. Es decir, se está regando con agua a presión muchísimas praderas, con agua además sanitaria. Es decir, de beber. Exacto, que ha llevado un tratamiento de cloración que también vale un dinero. Y estamos tirando a continuación el agua de las depuradoras. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones más sencillas, que tampoco costaría tanto cuando uno, antes de hacer la reingeniería, están los nuevos planes urbanísticos para diseñarlo previamente, pues hacer una segunda línea de agua recuperada de las depuradoras, o planificar todo el riego, lógicamente, con riego por goteo? Y desde luego, aquí lo que se ha llevado toda la vida en esta zona de nuestra querida España es el jardín castellano. Jardín castellano que implica tener árboles de sombra, árboles de sombra y arbustos pequeños. El césped, pues está muy bien, pero eso es para Escocia, pero no para el norte. Para el norte, ¿no? Si estamos viendo que hay praderas y que el ayuntamiento está tirando agua clorada, pues va a ser muy complicado que un vecino le digas: no, mire usted, no tire tantas veces de la cisterna, de la cadena, pero de la cisterna. Fíjate si era difícil. No esperemos a que haya un problema de sequía para exacto, ser, por claro, supuesto, eso nuestro continuo. Problema, claro, nuestro la problema es que es continua. Claro, las políticas se adoptan y se adoptan medidas cuando resulta que vemos que los pantanos están en el 50%, en el 28%, nos asustamos y empezamos a tomar medidas. Yo creo que hay cosas que tienen que ser continuas en el tiempo. Y el respeto medioambiental, que nos va a proporcionar más agua, mejor calidad de aire, que al final redunda en beneficio de todos, tienen que ser medidas continuadas en el tiempo. No vale con que ahora hay sequía y adoptamos no sé cuántas medidas, pasado mañana empieza a llover, está 5 semanas lloviendo, se llenan los pantanos y bueno, venga, ahí vamos a dilapidar agua. Tenemos que ser muy constantes en la protección absoluta del medio ambiente. Y hay una cuestión que la gente no entiende muchas veces, y los políticos tampoco, ¿eh? Y es, que se piensan que el medio ambiente, el mantenimiento del medio ambiente es caro. Es caro. Y es al revés. Es que es al revés. Es que justamente lo contrario. Es decir, si tienes una línea de agua del tratamiento secundario de una depuradora no clorada, es mucho más barato que hacer la cloración y regar. Nos quedamos, un riego por goteo. Si parece, para cerrar esta parte, si os parece, nos quedamos con las palabras de Olga: constancia en la concienciación. Si no somos constantes, no...
Aprovechando que tenemos aquí a Miguel Ángel Recuenco, ha sido en primarias elegido presidente del Partido Popular hace, yo creo que hace el 2 semanas. Octubre, creo, precisamente. La semana... ¿No? No, no, la no, semana, no, no, el 20, 23. Este 20... sábado, no, el anterior. Sí, uh-huh. Este hace sábado, 2 semanas. 2 semanitas, sí. Bueno, ¿era la primera vez que se elegía entre varias candidaturas? No, ¿no? Hubo ya un periodo hace... A ver, que te eche la cuenta. Pues pero, sería en la época de Francisco Rodrigo y Maripaz Pérez Carrillo, después de Pablo Abejas. Después de Pablo Abejas hubo unas primarias, sí. Quiere decirse que el sistema de elección por la militancia del candidato no, en este caso presidente de la agrupación local, sí, del partido, es un modelo ya consolidado, un modelo de primarias y un modelo democrático. Sí, 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 sí. Nosotros, yo cuando he escuchado... Estamos viendo imágenes, además, claro, de un debate, las dos candidaturas. ¿Ah, sí? Ahí vemos a Miguel Ángel Recuenco, un periodista, desde aquí le saludamos, de Al Cabo de la Calle, Chema Lázaro, sí, y de Radio Nacional. Y ahí estamos viendo la otra, los dos candidatos, Miguel Ángel Recuenco y Beatriz Alonso. Compañero, ¿no? Beatriz Alonso, eso. Sí. Cuando, pues como bien has dicho, o sea, ya está instalado desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que normalmente lo habitual ha sido que se presenta una única candidatura, pero estoy hablando de, claro, de hace... Recordemos cuando se presentó Manuel Cobo contra Esperanza Aguirre. Ya a nivel regional. Claro, sí, o sí. O también, sí, ahora, en el último caso, Luis Asúa contra Cristina Cifuentes. Pero me refiero que históricamente yo, cuando he escuchado los nuevos partidos decir, oye, nos presentamos uno, nos presentamos otro. Pero otra cosa, nosotros es en el Partido Popular lo llamamos viendo mucho tiempo. El candidato a la alcaldía, ¿no? O también se aplicará el mismo sistema. No. Ahí no. Ricardo dice que no. Vamos a ver, no, pero vamos a ver, yo... Pero hay que avanzar en ese sentido. Os puedo decir lo que ha dicho la propia presidenta, que en las grandes ciudades va a respetar... ¿Se ve entonces Miguel Ángel Recuenco candidato a la alcaldía de Leganés? ¿Va a respetar que Miguel Ángel? ¿La votación de la secretaría? Claro, eso lo ha dicho la propia presidenta en las grandes ciudades, que iba a respetar la candidatura. ¿No vas a mandar, como mandaba Esperanza Aguirre, a Bartolomé González? No, a los paracaidistas. Vamos a ver. A Bartolomé González, como secretario de organización, a afinar el candidato que les gustaba, mira, por ejemplo, el Móstoles. Vosotros sabéis que yo en política llevo relativamente, política activa llevo relativamente poco tiempo, ¿no? Pero me gusta observar y escuchar, ¿no? Y yo creo que en estos momentos los experimentos con gaseosa, o sea, es así de claro. O sea, yo cuando muchas veces me han dicho, ¿es culpa los resultados electorales del Partido Popular que hayan mandado a alguien de fuera y que no sea de allí? Que no tiene por qué ser Miguel Ángel Recuenco, puede ser otra persona de Leganés. ¿El mal resultado es culpa de eso? Digo, hombre, no solamente es culpa de eso. Yo creo que hay una serie de circunstancias que te llevan a un determinado resultado electoral. No, que, eso, que eso influye, que eso influye, por supuesto. Y cuidado, estamos hablando de una valía por parte de la persona que pueda llegar, que puede estar incluso más que los que estemos allí, pero al final es verdad que el municipio lo que quiere es un grado de conocimiento de la gente, o sea, de oye, de quién ha estado aquí en el pueblo, quién ha estado, pues yo sigo a mi ciudad, yo le llamo pueblo, o sea, es así, porque claro, es mi pueblo, sí, o sea, sí, llevo sí, 41 sí, años viviendo allí y para mí es mi pueblo. Entonces, al final... Bueno, eso gente, ocurre, entiendo que a los cuatro, claro, ¿no? Es decir, oye, pero eso no significa, pues yo cuando he visto la buena gestión que han hecho personas que son de fuera, pese a no ser del municipio, oye, chapó ante ellos y se involucran en el municipio y creen en ese municipio y al final son una parte más activa de ese municipio. Además, sobre todo en las grandes ciudades, que tenemos mucha gente de fuera, que no son de allí nacidos, porque si vas a los nacidos de Leganés, se te reduce porque mucho la persona. Me creo acordar que en Leganés mandaron a una chica paracaidista, sí, sí, diputada autonómica. A mí la palabra paracaidista suena muy mal. Bueno, pues, ¿cómo se llama normalmente? Hombre, pues, decir sin paracaídas. O sea, a mí la palabra paracaidista suena muy mal. O sí, kamikaze. Era una, no, vamos a ver, era una chica de fuera, pero al final en esos momentos, sí, fíjate la apuesta, y yo lo he dicho así, claro, digo, era una viceconsejera de empleo, que en un momento puntual, donde la gran preocupación de los vecinos de Leganés, en general, de toda España, era el empleo, pues fíjate, creo que era una apuesta importante. Arriesgada, pero era importante, porque al final llegas y dices, oye, mira, es una viceconsejera de empleo, que es lo que verdaderamente le preocupa
en esos momentos le preocupaba a los vecinos. Pero perdiste la alcaldía. No, por eso digo, pero vamos a ver, no, pero tampoco es justo reprochar que solamente por eso. Yo creo que no. O sea, yo creo que hay que ser realistas. Los demás partidos, Javier. Pues, ¿qué voy a decir yo de las primarias, no? El Partido Socialista es el impulsor de las primarias en este país. Además, vicio ya. Efectivamente. Además, nosotros con voto presencial, con interventores, con apoderados, y yo creo que el Partido Socialista desde hace mucho tiempo ha apostado por las primarias. Es cierto, Miguel Ángel, que el Partido Popular, bueno, ya veremos de aquí a las elecciones si manda paracaidistas a algunas ciudades. En mi ciudad, en San Fernando de Henares, apareció un paracaidista hace muchos años. La presidenta es Cristina Cifuentes y es cierto, ha dicho hace unos días que iba a respetar. Bueno, nosotros ahí están las palabras. Tú imagínate, ¿no? estoy tirando contra mi propio tejado personal, ¿no? Tú imagínate que yo la lío parda, que, o sea, yo habré ganado unas primarias o habré ganado unas elecciones internas, pero si yo hago algo que no se debe, mi partido debe actuar, o sea, estoy tirando piedras contra mi tejado personal, ¿no? Entonces, tampoco hay que cerrarse puertas, perdona que te haya cortado, hay que cerrarse puertas a una cosa o a la otra, es decir, oye, si hay alguien que se equivoca, que toma una decisión incorrecta, que pues hombre, hay que actuar, o sea, no, tampoco se trata de... Como ocurrió en Leganés. No, o como ocurrió en el Partido Socialista a nivel nacional, o sea, que me refiero que en el Partido Socialista... Aquí hay ejemplos de todos lados. En el Partido Socialista a nivel regional, al final, se solucionó con unas primarias, con una gran participación, por cierto, y con el apoyo al secretario general, a Pedro Sánchez, por una mayoría muy importante de militantes del Partido Socialista. Y la reelección, después de aplicarle el 155 que le aplicaron anteriormente, es que claro, sí, pero como digo, no sé, pero el aparato a veces actúa o la mayoría del aparato a veces. Yo creo que estas cosas del aparato, yo creo que al menos en el Partido Socialista se han desterrado con la experiencia que hemos tenido, ¿no? Digo, decías que Cristina Cifuentes ha dicho, ¿no? Nosotros no lo decimos. Nosotros dentro de las normas de las que nos hemos dotado, aprobadas en los congresos, las primarias son una parte fundamental, bueno, pues de las oportunidades que tienen la militancia para elegir el candidato a alcaldía. Primarias para elegir los cargos internos del partido y primarias también para elegir los candidatos en todos los ámbitos, a las alcaldías, a las comunidades autónomas o a la presidencia del gobierno de la nación. Yo me acuerdo que a Tomás Gómez le quitaron las llaves de Callao para que no entrara. Te quiero decir, traigo usted las llaves porque quería entrar y no le dejó entrar. Pero por eso insisto. Como a Puigdemont, igual. Pero por eso insisto, el Partido Socialista hemos tenido una mala experiencia. Pero el Partido Socialista nadie le puede negar en este país ha sido el partido que más ha apostado por la democracia interna y que es el partido que ha impulsado las primarias. Se está riendo Olga. Nosotros somos alcaldes de un partido municipalista, con lo cual nosotros no tenemos hermanos mayores en la comunidad, en el Estado, somos un partido municipalista y ya está. Nosotros tenemos primarias y además primarias para todo. El número uno, el dos, el tres, el cuatro. Yo estoy aquí porque en las primarias llegamos a un número y ya está. Entonces, ¿qué posición ocupabas en la lista? La 6. Yo era la sexta de la lista y tenemos listas, todos salimos por primaria y tenemos listas cremallera. Por sexos, sí. Porque, bueno, pues creemos muy firmemente en la feminización de la política. ¿Y qué sistema utilizamos? Pero no es una discriminación, aunque sea positiva, pero no deja de ser una discriminación. ¿Sabéis qué pasa? La política es un campo más... masculino, absolutamente masculino, porque las mujeres tenemos dos problemas, yo creo que muy serios y que tenemos claro. Los problemas económicos, ganamos bastante menos que cualquier hombre que haga el mismo trabajo que nosotras, y por otro lado los techos de cristal. Es evidente que una mujer con dos niños que tenga que entrar en política con una jornada 24/7 tiene un problema, y tiene un problema muy grave. Y entonces entendemos que hay que darle a la mujer esa facilidad para que entre en política, la facilidad que sea para que entre en política. Porque la feminización de la política no es simplemente que haya mujeres en política, sino es un concepto diferente de ver la política, con mucha más empatía.
que es algo que creo que le ha faltado a la política durante muchísimo tiempo, empatía. Nosotros nos encerramos para firmar un acuerdo de gobierno durante un fin de semana y con mucha empatía, con un derroche enorme de empatía, conseguimos un programa de 170 puntos entre tres partidos políticos. Y eso se consigue con empatía. Somos Alcalá, bueno, Partido Socialista, siete ediles, Somos Alcalá 6 e Izquierda Unida 1. Ricardo. Yo creo que el problema real, por continuar con Tulio, de la mujer, fíjate, bajo mi punto de vista, es que le favorece la política, me vas a entender. Es que en el resto, en el resto de la sociedad, la mujer está exactamente igual discriminada. Esto es así. Sí, sí. Cuénteme cuántas mujeres directivas conocemos de empresa. Yo soy profesor universitario y en mis aulas puedo tener pues, fácilmente un 75, un 80% de chicas. Tengo que decir que tienen los expedientes más brillantes. Y uno se plantea por qué no llegan a donde a lo mejor otros compañeros llegan en la sociedad. Esto es una realidad, que por lo menos en política tenemos la ventaja de con estos mecanismos intentar de alguna forma solventarla. Por eso decía que por lo menos en esto podemos poner las cosas un poco en su sitio. Sí, en cuanto a las elecciones primarias, nosotros lo llevamos siempre en el programa. Nosotros tenemos elecciones primarias para la parte orgánica y para la parte institucional. Quede claro que son dos cuestiones diferentes. No por ser el presidente o el coordinador de la agrupación tienes que ir como número uno. Y ya lo llevamos. Nosotros en el pacto de investidura nosotros exigimos al PP que hiciera lo propio, lo que hacíamos nosotros. Y simplemente, por reflexionar un poco, yo creo que las elecciones primarias son el mecanismo más apropiado porque avanzan democráticamente en la vida pública, porque hacen más transparente la toma de decisiones colectivas, porque además fomentan el debate de las nuevas ideas dentro de los partidos, porque son garantía de igualdad de los ciudadanos para alcanzar puestos de responsabilidad política y, sobre todo, que es lo que hemos tocado hace un momento, rompen las prácticas oligárquicas o la tendencia que se pueden tener en prácticas oligárquicas. Pero Ricardo, se acusa a Ciudadanos que en las primarias participa bastante poca gente, hay muy poca gente. Yo me acuerdo en las primarias al Ayuntamiento de Madrid, que no eran más de un ciento, de recordar, y que por otro lado están un poco teledirigidas. No sé si por el aparato. Te lo voy a contar muy, muy rápidamente. No sé si, participan poco, es que somos muy pocos. Ahora también sois muy pocos. Sí. Madrid. Somos muy pocos. Yo puedo contar que en Boadilla del Monte, por lo menos hasta, decían los del Partido Popular, no lo sé porque yo no tengo acceso, pero andaban cerca de los, no sé si eran 700, 800 militantes en Boadilla del Monte, un pueblo que actualmente tiene unos 50.000. Uh-huh. Nuestra agrupación no llegamos a 60, somos 55. Claro, dicen, es que solo votan 55, los que son. Muy poco. Luego también hay otra cuestión, y es que quizá por ser un partido de centro, parece que la política nos llena, pero no nos apasiona de esa manera. O sea, no somos. No tan, moviliza tanto. Eso es. No, yo os veo muy apasionados. Sí, claro. A muchos representantes. Sí, muy claro, intensos. Tengamos que tener en cuenta que, hombre, vamos a ver, el ciudadano surge de donde surge, por el problema que tienen en Cataluña y que ha saltado ahora, y que los que estamos aquí en otras provincias, evidentemente estamos militando en Ciudadanos o son votantes de Ciudadanos, que nadie dude, que anteriormente votaban a otras opciones políticas y que, bueno, pues ahora votan a esta o militan a esta porque se han sentido defraudados, ¿no? Nos vamos a quedar con eso porque tenemos que pasar de tema que sí. se nos vuela el tiempo. Julio, nos ibas a hacer una introducción a la ley, a las repercusiones de la futura ley del suelo, sí, bueno. Pero aviso que tenemos 5 minutos. Nada, simplemente es una ley que es verdad que aprobó en abril, es un proyecto de ley que aprobó... Prometemos el consejo, tratarlo otro día. El Consejo de Gobierno en abril y que después de dos enmiendas a la totalidad de Podemos y del PSOE, parece que el próximo pleno del jueves día 4 se van a sustanciar. Esto significa que la mayoría de PP y Ciudadanos
tumbará esas dos enmiendas a la oposición y se empezará el trámite de verdad en las comisiones, en los plenos y en el Parlamento Regional, y veremos qué queda de ello, porque claro, el PP no tiene mayoría absoluta, hay muchas enmiendas también por parte de Ciudadanos y es un tema bastante complejo, porque entendemos que sobre todo este tema está hoy aquí encima de la mesa porque es muy importante para los municipios madrileños desde hace 15 años, fácilmente una fuente de caja, ¿no? Efectivamente, es una de las fuentes de financiación, de desarrollo y de ordenación del territorio. Javier. Da para un debate. Pero yo os pido un minuto cada uno. Un minuto. Desde luego, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la herramienta que tienen los ayuntamientos para hacer desarrollos de los municipios, pues más sostenibles y más igualitarios, o menos sostenibles o menos igualitarios. Y el Partido Popular ha apostado, como apostó yo en la ley del 2001, ha apostado por una ley del suelo que beneficia a especuladores de suelo, precisamente. Una ley del suelo que no apuesta por la vivienda pública, una ley del suelo que se lleva a la Asamblea de Madrid de espaldas a todo el mundo. Yo no sé si con Ciudadanos habrá habido acuerdo o no habrá habido acuerdo, sí. Con el Partido Socialista no. Una ley del suelo que se hace de espaldas a la Federación, por ejemplo, Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, a juristas, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Da para un debate, de verdad. Y esa, ¿queda clara, o vuestra posición? La posición incluso del Partido Socialista, lo se comentaba anteriormente, es que se ha presentado una enmienda a la totalidad porque estamos totalmente en contra de cómo se ha tramitado este proyecto de ley por parte del Gobierno del Partido Popular, y vamos a poner la carne en el asador. Creemos que hay que apostar por una ley del suelo que sea sostenible y, sobre todo, que tenga la implicación política de la mayoría política de la Asamblea de Madrid, y efectivamente y social. Hay que contar con los movimientos sociales y con la sociedad civil, porque es una ley que no pueden hacer para ser cambiada en la próxima legislatura cuando haya un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Olga, un minuto te pido. Es una ley todavía peor que la anterior. Le da una vuelta de tuerca a la ley anterior. Intensifica la mercantilización. Desprotege absolutamente la vivienda social. Disminuye hasta las parcelas dotacionales, las deja en 30 metros cuadrados por cada 100 construidos. O sea, es verdaderamente terrible. Y luego, por otro lado, pues no nos da la opción de desclasificar suelos que ya estaban clasificados como urbanizables, regulariza urbanizaciones y construcciones ilegales con una facilidad pasmosa, todo lo que esté fuera de ordenación. No posibilita un desarrollo urbano sostenible y desprotege absolutamente el patrimonio histórico. Para una ciudad como Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, es terrible. No, pero eso afecta a todos los municipios, ¿no? Patrimonio histórico. Sin duda ninguna afecta a todos, pero Alcalá especialmente estamos muy, muy preocupados porque esta ley nos deja muy desprotegidos. Ricardo. Bueno, pues hemos debido leer otra ley, porque yo no lo veo así. Entre otras cosas porque, bueno, a las mesas de desarrollo de la ley han estado invitados representantes de la asociación de la sociedad civil, asociacionismo madrileño y municipal. Y leo: Federaciones Madrileñas de Municipios, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, promotores inmobiliarios, la Asociación de Promotores Inmobiliarios Públicos de Viviendas, catedráticos de Geografía Física y Sociología, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Madrid Foro Empresarial y diversas asociaciones que no vamos a continuar leyendo. La ley, el proyecto de ley, efectivamente no es perfecto, ni muchísimo menos. Pero desde luego, presentar enmiendas a la totalidad para dejar en un cajón apartado los problemas de los madrileños no nos parece lo más correcto. Lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos esto, vamos a trabajarlo, vamos a presentar enmiendas y vamos a sacar algo adelante que nos pueda satisfacer. Que sea una herramienta, ¿no? Efectivamente. Cuando dicen, no, es que legaliza las construcciones que fueron o que eran ilegales. Bueno, esto en Boadilla del Monte escuece mucho, porque claro, entonces yo mi vivienda seguramente sea ilegal porque se construyó durante el plan general del anterior de González Panero, alias el Albondiguilla, que declararon ilegal el plan general urbano. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas viviendas que a lo mejor
¿Hay que tirarlas todas? Evidentemente es mucho más el daño que se genera que el beneficio. Entonces, es un caso concreto. Eso es, un caso concreto. Efectivamente, aquí hay que poner en orden muchas cuestiones, pero la actual ley deja en un vacío legal muchos terrenos, por ejemplo, que están denominados como comercial terciario. En estos terrenos comercial terciario, por ejemplo, se pueden construir a día de hoy gasolineras low cost y pueden estar prácticamente hasta debajo de la terraza de un vecino. Es decir, hay un vacío legal. Nosotros en Boadilla hemos tenido ese problema y nosotros hemos tenido que solicitar al gobierno municipal que eso no lo permitiera, ¿vale? Es cierto que el gobierno municipal, me decía, es que usted no es urbanista ya, pero mire, yo soy ingeniero químico y debajo de una ventana unos cuantos metros cúbicos de gasolina pueden producir una explosión muy seria. De cualquier manera, lo que vamos, hay que poner en orden todo esto. Es verdad que la ley no es la mejor, eso es verdad, no estamos nosotros de acuerdo, hemos presentado muchísimas enmiendas, pero hombre, vamos a trabajar, no vamos a tirarlo todo y no vamos a dejar de dar soluciones. Miguel Ángel, y ya medio minuto nos queda. Pues ha sido. Eso es presión. Sí, porque además ha sido hablar ahora en estos momentos a un abogado especializado en derecho urbanístico. Entonces. Prometemos volver a tratar el asunto porque nos quedan dos temas más y en general 10 minutos. Brevemente. He escuchado a Javier. Yo en la elaboración de la ley, en la parte política, sí la he conocido un poco de primera mano, ¿no? A través del propio partido, ¿no? Y entonces, escuchando a Javier, digo. Dice, pues no se ha sentado con nadie. Bueno, pues ya ha leído Ricardo pues con quién se ha sentado. Y también tengo una cosa. Así me lo dijeron. El Partido Socialista se levantó por el complejo que tenía hacia Podemos. Tan sencillo como eso. Pero fundamentalmente el espíritu de la ley, porque además yo es una cosa que reprocho mucho, digo, que tenéis la suficiente identidad para no acomplejaros ante Podemos y tenéis que sentaros y sacar una ley, porque lo que no puede ser es que tengamos todas estas modificaciones que ha habido históricamente la ley, porque desde que se aprobó la ley del año 92 a nivel estatal, que se declaró inconstitucional por la sentencia 61/97, pues evidentemente las comunidades autónomas se volvieron en un ciclo legislativo que es muy complicado, ¿no?, regular. Y a día de hoy esta ley fundamentalmente se ha visto con profesionales que han tenido la experiencia de estos años de atrás, ¿no? Y un punto, por ejemplo, que no había resaltado ninguno, el tema de la rehabilitación. Se fomenta la rehabilitación a tope. Turistificación. No. Se fomenta la rehabilitación. Turistificación. A tope. Pero se fomenta la rehabilitación. Segundo, estás hablando del patrimonio. Grave problema, para gravísimo tratar. Gravísimo problema. Estás hablando del tema de que no se protegía patrimonio. No es cierto, porque lo primero es que tienes una legislación estatal que te protege el patrimonio. Y quien tiene que proteger ese patrimonio no es la ley de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando que tu plan general, cuando tú lo desarrolles, tienes que establecer los elementos que reúnen tanto la legislación estatal como autonómica, la que protege el patrimonio, para establecerlo, no es la ley urbanística. Por eso digo que conceptualmente no aplicas en este caso el adecuadamente el decir, oye, mira, la ley del suelo tiene que proteger el patrimonio. No, si tenemos una legislación patrimonial, tanto autonómica como estatal, que la tienes que respetar, porque es una ley urbanística. Luego, se agilizan los trámites. Cuando se agilizan los trámites, se está flexibilizando fundamentalmente ¿a quién? A los municipios pequeños. ¿Por qué? Porque al final los trámites para un municipio pequeño son exactamente los mismos que para una gran ciudad y no tenemos nada que ver. No, segundo, se flexibiliza. Mira, también. En el tema este que hablábamos de la legalización de urbanizaciones ilegales. A eso no llega todavía. ¿Os estáis dando cuenta que vamos a tener los ayuntamientos que dotar de servicios a esas urbanizaciones sin ninguna contraprestación? Pero si lo tienen a día de hoy. Este señor estoy convencido que tiene agua. Ese señor, pero no estamos hablando de la casa de ese señor. Estamos hablando de muchísimas urbanizaciones que hay ilegales en determinados pueblos porque se han crecido fuera. No hay político que se haya atrevido a cortarle los servicios y a no prestarles ese servicio. Es que hay algunas que no tienen servicios. Es adaptar los papeles que no tienen servicios. Pues tendrán que ejecutarlos. Claro, es pero sin contraprestación. Con la ley que habéis hecho, sin contraprestación. Si no lo vamos a inventar aquí. Vamos a ver, todo propietario de suelo, seas propietario de una parcela de 100.000 metros o de 500 metros, para que te hagas las dimensiones de propietario,
tienes que soportar una equidistribución de beneficios y cargas. ¿Eso qué significa? Que tú vas a obtener los beneficios de esas cesiones, pero tienes que soportar las cargas en la proporción que sea. Si tienes un suelo de 100.000 en esa proporción, si tienes un suelo de 500, de 500. Es decir, lo que estás hablando, dice, oye, chalés ilegales, casas ilegales, van a tener que costear, si no lo estamos inventando en Madrid, si eso existe en toda España. Les propongo, señores, un debate porque, por ejemplo, A ver. Y además entiendo que la tramitación de la ley aceptará alguna enmienda. Y vamos a ver, Yo cuando veo una enmienda a la totalidad digo, no se la han leído. Estamos ya de tiempo fatal. No me gustaría terminar sin hablar de fiestas patronales que van a ser ahora fiestas navideñas. Casi todos los ayuntamientos, yo creo que esta es una constante en nuestra comunidad y en muchos sitios más, evidentemente, pues celebran las próximas fiestas navideñas con actos, sean para mayores, pequeños, para todo tipo de actos. Tenemos un vídeo y quisiéramos verlo en este caso porque Alcalá se autodenomina la ciudad de la Navidad, ¿no? Ahora nos lo explicará Olga, pero vamos a ver ese vídeo y tenemos casi que terminar ya. Ahí lo veíamos, Alcalá, ciudad de la Navidad. El primer anuncio de Navidad, yo creo, emitido en cualquier televisión, ¿eh, Olga? Yo creo que sí, hemos sido pioneros este año en el tema de la Navidad. La vamos a empezar el día 1 de diciembre y la vamos a terminar el 7 de enero. Y os pregunto a todos, si en un minuto ya para terminar, ¿cómo los ayuntamientos velan por la seguridad? En este caso, porque vemos concentraciones de personas, ¿cómo se organiza esto? Yo creo que todos estamos muy, muy sensibilizados con los últimos acontecimientos, los últimos atentados terroristas que ha habido en toda Europa y concretamente el de Barcelona, que nos llegó muy cerca y además muy próximo a las fiestas de Alcalá. Creo que todos los ayuntamientos, por lo menos todos los que yo he visto, utilizamos al final los mismos sistemas. Por supuesto, la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto municipales como la Policía Nacional, y luego la instalación de bolardos, cualquier tipo de artefacto que impida esta moda que se ha puesto tristemente de vehículos arrasando calles enteras. Y nosotros tenemos dos cosas más, y es ponemos a disposición de la policía un sistema de megafonía que permite eliminar todo el ruido para dar avisos del tipo que sea. Y por supuesto, eso es novedoso, ¿no? Vamos a preguntar si existe en otros sitios. En las fiestas del año pasado en las fiestas patronales del año pasado ya lo implementamos y la verdad es que funciona muy bien. O sea, se corta toda la megafonía y la policía puede dar un aviso de una persona que se ha perdido, cualquier tipo de, Javier, de cosa. Sí, bueno, el tema de la seguridad a mí me ha tocado como concejal de Cultura y Fiestas en San Fernando de Henares, es algo que desde hace mucho tiempo preocupa a muchos ayuntamientos, ahora más por los casos de terrorismo, y además de implementar medidas, como comentaba Olga, en San Fernando de Henares lo que siempre se ha puesto sobre la mesa es un dispositivo especial de seguridad formado por policía local, con la coordinación también con la delegación del gobierno, con Policía Nacional, y en San Fernando de Henares al menos, somos un municipio de 42.000 habitantes, juegan un papel muy importante en la coordinación y la ayuda también los voluntarios de Protección Civil. Bueno, son medidas las que planteaba Olga que se van a poner o que se han puesto ya en Alcalá, que desde luego son seguidas también por muchos municipios, y como digo, precisamente cuando hay aglomeración de gente, las fiestas patronales o en eventos de Navidad o carnavales, pues no queda otra que la coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miguel Ángel. Sí, pues mira, yo en este tema concretamente, yo al alcalde de Leganés, nosotros le estamos azuzando bastante desde el Partido Popular, porque nos faltan efectivos. O sea, a nivel de policía local nos faltan efectivos y estamos detrás de él, que hay que mejorar la seguridad desde un punto de vista local. Cierto es
que para que no todo sea malo, y hay que reconocer también los méritos del adversario, que lo que sí nos estamos dando cuenta que existe una coordinación con la Policía Nacional y con Protección Civil, que evidentemente en las grandes aglomeraciones tampoco se trata de generar, se trata de generar alarmismo, hay ¿vale? Una pero, agrupación de Protección Civil sí, extraordinaria, muy, muy ¿no? potente, muy potente. Y equipada además, por sí, un anterior gobierno, sí, creo, sí, ¿no? Sí, 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 además... Y el gobierno actual nos reconoce esa labor que hicimos con Protección Civil y yo me congratulo de que no se la hayan cargado, porque dice, oye, lo que es bueno lo seguimos manteniendo e incluso vamos a intentar potenciarlo, ¿no? Entonces, igual que digo que desde un punto de vista local nos faltan efectivos y hay que continuar y hay que... ya sería entrar en otra serie, no solamente en el tema de la Navidad, pero bueno, hay que reconocer que esa coordinación sí que existe, sobre todo en los grandes eventos. Me preocupa más luego el día a día de los barrios. Ricardo, ya para terminar. En Boadilla, bueno, gozamos de una seguridad bastante, bastante buena, hay que decirlo. En medidas antiterroristas, yo creo que casi todos los municipios están a la par, pero muchas veces el peligro muchas veces en la fiesta viene entre nosotros mismos, gente que bebe de más, en fin, hay que hacer también campañas de concienciación para que esto no suceda, para que nuestros jóvenes, para que los jóvenes no encuentren en el alcohol su principal diversión y que luego ello lleve a conductas violentas. Y para todos y todas, que sabéis que las agresiones sexuales, tristemente, pues también en las fiestas se disparan y hay que tener alcohol, mucho cuidado. Todo viene de lo mismo. Bueno, pues nos quedamos con dos ideas de esta tertulia. Pacto contra la contaminación, pacto por encima de colores políticos y ahora disfrutemos las fiestas en paz. Ricardo, Miguel Ángel, Javier y Olga, gracias y os esperamos ver por aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Julio, dentro de 7 días sí que vamos a tener ley de suelo. Vamos a tener una ley de suelo con los diputados de la Asamblea de Madrid y hablaremos también de otra serie de iniciativas y de problemas de los ciudadanos que hemos abordado también por aquí y que vamos a poner sobre la mesa también el día 7, el martes 7, a partir de las 9:15. Gracias, Julio. Gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan y el seguimiento que también nos hacen en las redes sociales. Y hasta dentro de 7 días, muy buenas noches.